Yeah. chavales, chavalas, ¿vamos a empezar o qué? Yeah. Cha... ¿Qué? ¿Empiezo o no empiezo? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí que vamos a empezar. Porque es que aquí tengo un invitado hoy increíble, ¿vale? Hoy está JLMB conmigo, bienvenidos y bienvenidas todas a mi casa y a ti, bienvenido a mi, a mi fucking stream, tío. Un no placer de que bien. estés aquí, brother. Un placer gigante que estés aquí. Y... Nada, muchas, muchas gracias por invitarme y lo primero que, que quiero preguntarte antes de empezar nada es que qué tal estás bien bro aquí aquí estamos en casita chilling y todo bien ¿Sí? De puta madre. Sí, ¿Sí? Sí, sí qué tiempo hace por ahí en, en estas sí. fechas ya está haciendo calorcito sí ahora está haciendo calorcito sí sí buen tiempo. Buen normalmente tiempo. todo el año hace buen tiempo. Sois unos cabrones, en verdad. Lo que, lo que es enero, febrero, puede que baje un poco la, la temperatura, sí, pero normalmente siempre viene aquí en Canarias. Qué cabrón, qué cabrón. <laughs> bueno, no me gusta decirlo mucho porque sé que sé lo que hay allí, pero. No, ta también, también te digo una cosa, ¿eh? A mí, Canarias, me gustaría un año mm. de mi vida. Porque necesito frío. Y sé que okay. allí frío probablemente hace como, yo qué sé, pues dos semanas a lo largo de todo el año. Mm. Por ejemplo, si lo sí. juntas todos o un mes, si juntas sí. todos los días tal, sí, lo yo necesitaría un poquito más de frío personalmente. Pero es un sitio que me flipa. Y antes de empezar, así como la primera vez que fui ya siendo conciencia un poco más mm. mayor, fui en febrero. Okay. y la chica antes de bajar del avión la zafata me dijo, yo de ti me quitaba algo de ropa yo iba, claro, febrero, Barcelona pues sudadera, camiseta, tal, y la chaquetilla bueno, fue llegar a la pista y decirle a, a, a una persona que, va bueno, la persona que iba conmigo aguántame esto que me tengo que quitar ropa era increíble, en febrero ir en chanclas y pantalón corto y, y camiseta de tirantes era una locura, pero bueno claro. es que, es que también, también el tiempo aquí a veces puede ser muy cambiante pero normalmente en febrero suele ser época fría. O sea, fría. o oh, pues menos pero, mal. Pero también depende de la zona de la isla donde estés. Por ejemplo, yo qué sé, eh, si te vas a Tenerife a la laguna, ahí, ahí sientes frío. Ahí sí pica el frío. Tengo sí. colegas de por ahí y ahí sí pica el frío, lo sé. Ahí sí pica el frío. O aquí en Gran Canaria, que es donde yo estoy, pues a lo mejor la zona más del centro, más tipo la cumbre y eso. ¿Sabes? Zonas, más, zonas más altas. Eh, sientes más el frío. Pero uh -huh. bueno, aguantable, ¿sabes? Aguantable, dice. ¡Qué hijo de puta. <risa> bueno, <risa> luego, pero luego hablaremos de eso. Luego hablaremos de eso. Eh, porque por aquí en mi comunidad hay un par de personas que son canarias, que se acostumbran a pasar por aquí. Y uno de ellos es Iván Rap Game, que por cierto, hola Iván, que te veo por ahí, por cierto, hola y hola, hola a todos y a todas, ¿eh? Eh, que, pero luego hablaremos de eso en respecto a una cosita que yo, que, bueno, que ya, tú ya me entenderás. Pero bueno, no. ahora va, vamos a empezar y siempre empiezo de la misma manera. Aparte de preguntarte que qué tal, que me alegro que estés de puta madre y ojalá eso dure para siempre. Eh, Rezaremos por ello. Eh, bueno, a ver, ¿quién coño eres y por qué estás en mi casa y qué haces aquí? Quiero decir, explícales un poquito a la gente quién eres. Preséntate, no quiero hacerlo yo, habla tú. El invitado eres tú. ¿Quién eres, tío? Es, es difícil describirse, pero, pero bueno, yo qué sé. A ver, mi nombre es José. Para el que no conoce, a lo mejor mi nombre real, no o sea, no me importa decirlo. Eh, mi nombre es José y nada. Me dedico eso, al tema de la música, también fotografía, vídeo, que es así como las tres cosas donde más me suelo mover. Y. Y eso, digamos que en el mundo de la música me conocen como Jay, ¿sabes? Jaylen que es mi nombre así para eso, para rapear, para sacar música y todo eso. Y, y bueno, nada, soy de Colombia y llevo aquí ya un montón de años en la isla, o sea, mi digamos que mitad canario, mitad colombiano. Okay. Y bueno, básicamente eso, o sea, <laughs> básicamente eso. Pero pero nada, nada más. Bueno, pues mira, ya sabéis quién es JLMB, para el que no lo supiera, esa es, esa es su presentación. Eh, bueno, vamos a empezar un poquito, tío, aparte de ya, insisto, bienvenido. Eh, yo te fiché por aquí hace un tiempito atrás. No sé por qué fue, por qué tema fue. Si no me equivoco, creo que fue con el de Broke Boys, puede ser, con Senshi, que tiene la producción, lo hace Senshi no Kuma, puede ser. Creo, puede que, te ser. creo que te pillé por aquí con. O sea, que, que, que creo que de hecho me lo pasó a él o me lo pasó a alguien por aquí por el Discord. Y dije, oye, ¿y este, ¿y este man? Guay, mira. Y, y este man, sí, o sea, aquí realmente he descubierto un montón de cositas y de, y de gente muy guay, como puedes ser tú. Que luego, aparte, hablando contigo, hay un feedback guay con, con gente que conoces a raíz de, 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 del stream, en mi, en mi caso. Y, y me flipó porque mi primer contactito contigo fue con esto: primero te voy a, a tirar un poquito por la música sí. y luego sí. ya derivamos un poquito, pero quiero que también sepan. Esa parte, tal. Eh, ¿Cómo te da por empezar a rapear? Y, y más o menos cuándo. O sea, ahí hay un va a haber un poquito de entrevista a lo clásico, pero porque sé no también que no hay mil historias de ti por ahí y demás. Y quiero tirar un poquito un poquito por ahí. ¿Cuándo te cuándo te tira por ahí por, por el rap? ¿Cuándo cuando tu primer contactito, tus primeras. Pues, a ver, yo creo que fue en el instituto en el instituto, que fue cuando recién llegué aquí a, a la isla, y, y eso fue ahí en ese momento, cuando, cuando estaba en el instituto, que, que empecé a conectar con la movida, porque en el instituto mío habían como, como unos breakers, ¿sabes? Eh, pibes que, que estaban bailando, haciendo breakdance y todo eso, y claro, uh -huh. eh, como estaba, estaba como parando con ellos, juntándome con ellos, y fue a raíz de eso como que empecé a descubrir el el tema del rap y todo eso, y que era el breakdance, ¿sabes? Fue por ahí que conecté con eso. Y ya a partir de ahí, cuando fui conociendo como más, más gente del instituto, más que todo yo antes era como que, claro, recién llegas aquí, eh, estás totalmente desubicado y intentas como conectar con gente, eso de, yo qué sé, de colombianos igual que yo, y, o latinos en general. Entonces me juntaba más con eso, con latinos. Y fue a raíz de ellos también, como que ya más en el tema musical, más en el tema del rap, que, que eso, me empezaron a enseñar grupos de Latinoamérica y fue por ahí. Y okay. sí que es verdad que, que ya con la movida española como tal, conecté mucho después, ¿sabes? Pero te digo, años después. Porque a lo mejor no, no me entraba mucho el al oído, como, como la forma de, de rapear o lo que yo estaba ya acostumbrado a escuchar. Uh -huh. y, y también como que no me sentía muy identificado con lo que, con lo que se hablaba aquí en el rap. Pero ya después de eso, fui conociendo gente de aquí, de Canarias, y, y bueno, ya me fui abriendo como un poco más, ¿sabes? El tema del oído. Y claro. y bueno, pero básicamente todo empezó en el instituto. Ahí. Claro, entiendo, entiendo que en tu caso también... El, el, el cambio de, de, de país, a pesar de que Canarias es súper latinoamericana para muchas cosas, sí. Eh, sí. y el contraste yo creo que hubiera sido mucho más heavy, a lo mejor si tuviera sido, no hace falta ir a Madrid, a Sevilla, o, claro. ¿sabes? Hubiera sido igual mucho más heavy el contraste, sí. pero entiendo que también... Tiraría un poco el principio, pues juntarte, como dices, con, con más colombianos o con más latinos, tal, sí. eh, por sentirte un poquito más cerca y empezar, claro, sí. y, y claro, y empiezas a escuchar lo que escuchan ellos, ¿no? ¿Te acuerdas de alguna claro, de que... las referencias de, de esas cositas que, que, te empecé, sí, que empezaste claro, claro, a escuchar? Que puedo momento conocí yo qué sé, por ejemplo, un grupo que me influenció un montón, que él, eh, hace hace poco lo hablaba con Iván, que está ahí en el chat. Por ejemplo, fue Tres coronas, no sé si lo Hostias, sí. claro, claro que me Ay, suenan tú. Fue como fue como el grupo que que me impulsó como a, coño, quiero rapear también como esta como esta gente, porque al final ellos eran similar a lo que yo estaba viviendo porque eran latinos que estaban en Nueva York. Y, y siempre en las canciones te hablaban eso como, como la vida del inmigrante ¿sabes? Todos, todos esos rollos que tenían que vivir ellos ahí siendo inmigrantes entonces claro conecté mucho con eso en ese momento y, y ellos siempre te, te soltaban referencias de eso de grupos de ahí de Nueva York ¿sabes? ese típico Biggie, típico Nas ¿sabes? y fue como el grupo que más me ha marcado como tal y, y el que me impulsó como a, a empezar a rapear ¿sabes? Fueron, fueron ellos. Ok, qué guay. Qué guay que lo tengas como súper súper presente. Sí, ¿eh? sí, fue, fue como el grupo de eso de mi infancia y a día de hoy lo, lo sigo escuchando todavía, que me mola un montón. Qué guapo, qué guapo, qué guapo. Sí, sí. Y, y una vez llegada a las islas, ¿con, ¿con quién empiezas a conectar un poquito en las islas? a nivel musical porque entiendo que aparte de estos colegas como has dicho luego te empiezas a juntar ya con gente también de la isla tal o sea como más autóctonos de allí por decirlo así sí, tal sí. no sé qué y y y con qué movidas te, te enseñan ese, esa gente que cuéntame un poquito qué te enseñan de esa escena, por ejemplo, Canaria, que, se, que probablemente ya existía cuando tú llegaste por aquí o, o ya estaba ahí por aquí. ¿Te, te, te, ¿Te acuerdas de alguna movida o de quién te enseñaba cositas y eso? Claro, eh, o sea, te, te vuelvo otra vez como al, al... Porque fue en el instituto donde, donde yo me vitó a esa época Todo como, ¿no? como de descubrimiento que yo, o sea, flipaba con cada cosa que me enseñaban. Y, y claro cuando recién descubres el tema del del rap el hip hop como tal pues claro o sea te vuela la mente sí si, porque hay muchas cosas que tú dices coño cómo no me he dado cuenta de esto cómo no conocía esto o sabes M muchas cosas que vas que vas descubriendo y eso es ahí mismo que cuando cuando te ven a ti como que ya estás metido así como en el mundo de del rap por así decirlo llega a lo mejor un colega que que es de aquí y te dice coño pues escucha esto también que que está guapo, este se llama no sé quién, y, y a partir de ahí, eso, los primeros grupos que, que yo descubrí en el momento fue el, el Buda, por ejemplo, ¿sabes? El Buda aquí, es una máquina que flipa. Era, en la época que yo empecé, pues era como el máximo referente, y a día de hoy sigue siendo un referente en cuanto a rap, ¿sabes? Pero, pero eso, fueron cositas así. Sí, pero sí que es verdad que me pasaba lo mismo que con el rap. Español en general me costaba como entenderlo y, y como que sentirme identificado con eso hasta que ya conocí como a Nestaquila sabes que ten, ya okay. tenía un, un, un rollo más más de lo que yo más de lo que yo escuchaba sabes y fue por ahí fue por ahí ya como dije coño pues esto mola muchísimo sabes y ya conecté fuertemente con, con la movida de aquí y entendí que había cierta diferencia con con lo que se hacía en España en general ¿Sabes? Que en, en cuanto a la musicalidad como tal, como el sonido canario, ¿sabes? Tenía como esa diferencia. Y, y bueno, fue, fue por ahí, pero básicamente eso fue en el instituto donde colegas... De o sea, todo, 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 todo explotó ahí, ¿no? Sí, fue, yo creo que mi época más, más tal, más rapera, por así decirlo, fue, ahí. <laughs> eh, fue ese momento. De hecho, pasa algo, algo súper curioso, porque cuando yo llegué, yo llegué en el 2005, y había como un auge de pandillas latinas aquí en, en España en general, que estaban los Latin King, no sé qué, tal, ¿sabes? Había un uh -huh. auge brutal con eso. Claro, cuando tú conectas con el rap, pues obviamente buscas también como esa estética que tenían los raperos, empiezas a vestir anchos, tal. Pues a mí en el instituto, la jefa de estudios me tenía como tildado de Latin King sin, sin nada, o sea, me llamaba jefatura. Solo para decirme que dejara de vestir ancho, que porque era un Latin King, o sea, así literal. Por la cara, ¿Sabes? ¿no? Me tildaba de eso, o sea, eran como cosas muy como muy chocantes que al final yo no entendía wow. porque tampoco conocía mucho la movida de las pandillas como tal, porque aquí en Canarias no, no hubo nada de eso. ¿Qué edad Pero... tendrías tú ahí más o menos? ¿Instituto qué es? ¿Eso que sería? Tenía... De los 12 a los 16, por ahí, 14, 15. Sí, sí. 14, 15 claro, años. Claro, o sea, a ver. A y, claro, y... entonces fue, fue como, como eso, ¿sabes? Como, como todo muy loco, pero, pero guay. Es que me, me, me toca lo, O sea, no que, no que me toque los huevos, sino que me da para pensar y probablemente no fueses el único que vestía ancho en tu colegio. No, de hecho, de hecho, a nosotros. Eh, Realmente aquí nadie vestía, de lo que yo recuerdo, ¿vale? Eh, no vestía nadie ancho como tal, no tenían como esa forma de vestir. Pero eran más que todo como los latinos los que, los que vestían es que así, justo, porque estaban muy influenciados justo, del reggaetón también, que estaba justo sonando te iba a decir momento. eso, que era como, eso era prácticamente, bueno, pues. Como tú eres latino y no eres de aquí, vistes así, te tildo de esto y fuera, ¿sabes? Claro, Porque probablemente hubiesen Canarios también que vestían anchito o igual no o igual no tan ancho o igual no con esa referencia tan de, de, de del reggaetón y toda la movida esta, pero probablemente también lo sabía y de hecho 100% lo sabía. Si no se les decía nada qué asco de directora de instituto o de lo que fuese la hija de puta esa, ¿sabes? Sí, 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 hablando de, de hablando claro y en plata, de ¿sabes? Sí, sí, o sea, pero me llamaba yo, me como en plan, deja de vestir así, que, que si yo era la tinquín, que no sé qué yo, pero que habla esta mujer... Que, ¿no? Hostia puta, tío, hostia puta, tío. Qué asco sí, de sea, peña, sea, tío. Verdad, y sí, a ver, al final el tema de... del racismo... Al final eso para mí es como racismo, porque... No, claro que o sea, lo es. Yo no, yo no, no he sentido eh, racismo como tal, porque he tenido esa suerte, ¿sabes? A ver, cosas puntuales, pero eh, sin, sabes, que no, no, le, no le he hecho caso, pero pero sí que es verdad que antes era un poco más, ¿sabes? Como que la gente le daba igual, sabes, no tenía ningún tipo de filtro con, con ese tipo de, de comentarios. Y, y era como más notorio el tema de, del racismo así con el tema de los latinos. Ahora cambia un poco la movida, ahora como que ya ser latino es como... Está bien visto, ¿sabes? es cool, es no sé qué, es, porque claro, bien. sí, es, es y, horrible, y antes, es no, horrible. Y antes incluso eso, a la hora de, de yo hablar con la gente, también tenías el acento supermarcado y... Y como que les chocaba, ¿sabes? Como, ¿quién me está hablando este? ¿Sabes? Como... Pero no, ahora ha cambiado totalmente. Ahora, lo que te digo, ser latino y hablar, tener el acento, la jerga, todo eso ahora ya es lo que, lo que mola, ¿sabes? Pero antes no. flipo con eso. Se puede saber qué edad tienes tú. Se puede saber. Sí. 30, voy a cumplir 31. Hostia. En bro. junio. Sí. O sea, y eso te pasaba con 14-15, más o menos eso, hace 15 años. Sí, sí, sí. Es que no es, no es hace tanto tiempo, bro, si lo piensas, ¿eh? no, 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 es que mucho es, es que es ayer. O sea, yo doy gracias con que la mentalidad de un porcentaje alto de gente creo que va cambiando con según qué, qué cosas, ¿sabes? Porque es. es no, no, ha cambiado y te digo, por ejemplo, aquí en las islas, lo que tú dices, ha tenido más influencias latinas por, ¿sabes? Por su historia, lo, las islas como tal, que me imagino que sitios como Madrid, Barcelona, pues el racismo yo creo que era más heavy, pero aún así aquí había y obviamente a día de hoy habrá por ahí algún racista que sobrevive al paso del tiempo, pero, ¿sabes? Pero ya no es tanto como tal y me alegro un montón de eso y que por ejemplo Joder, esa... y todos claro que al final al... como todo está tan globalizado también pues ya es como como más complicado que la gente sufra de eso sí o sea se sigue sufriendo cada vez es más o sea debería de ser más complicado sufrir de eso pero por desgracia se sigue sufriendo bastante y se ve en la televisión, y se ve en la prensa, y se ven ve en todos los lados, por, por desgracia, ¿no? Uh -huh. Pero me alegra realmente que me digas que eso tú notas en ti mismo, que eso ha cambiado, y que ha cambiado para bien. Me alegra sí. de verdad escuchar eso, porque realmente estaba flipando y diciendo, o sea, de verdad, la puta directora de tu instituto te llamaba solo para decirte que no vistieras así, Heavy. Y te tachaba de Latin King, perdona señora, pero si yo vengo aquí a estudiar, ¿sabes? Ha, <laughs> ha, dicho, ha dicho ahí el, el Iván, creo que decía en plan sacas puros dieces, pero es que pareces un Latin King, ¿sabes? No me fío de ti, sabes, como, sí, sí, pero señora, a ver, ¿qué, qué pasa aquí? Sí, sí, es heavy. Aparte de eso, eh, ¿cómo te ha tratado en general eh, Canarias? ¿Cómo, ¿Cómo te recibió Canarias una vez llegaste, llegaste aquí? No, bien, o sea, en general bien, o sea, no te digo, eh, al final yo me siento parte de aquí, ¿sabes? Y, y, eso, y eso, quieras o no, sí que es verdad que me ha costado un poco en, ciertas, en ciertos aspectos, pero al final, a día de hoy, puedo decir que, vamos, soy, soy de aquí y... Y me siento súper integrado a la cultura como tal y, y me considero también canario. ¿Me entiendes? Y, grande, grande. Y, y, y guay, ¿sabes? También, no también tienes pique que con que... los de Tenerife. Claro, claro. No, a ver, los de Tenerife me tienen, o sea, me tienen siempre enamorado con el tema de que allí, por ejemplo, pa, pa, allí tú sales a un sitio cualquiera y ves me venta de arepas. Sabes, cosas así. Y por ejemplo aquí en Gran Canaria no se ve tanto. En sí. Tenerife ahí me adaptaría mucho mejor a Tenerife también. <laughs> me, expli me explicaron una vez que por lo visto, eh, según qué islas, tuvieron como más influencia de un país u otro eh, latinoamericano. Porque al final, pues bueno, tienes las islas ahí, llegas ahí, y, y dio, la casualidad, dio la, casualidad, la casualidad de que en Tenerife la movida de las arepas es porque habían como mucho más venezolanos y muchos más claro. sí, eh, sí. colombianos y demás que en, en Las Palmas, o en Gran Canaria creo que era, eh, que había mucho más cubano y que por eso ciertas movidas. Es como que al final era también, coño. Estamos en tal isla, ¿sabes? Mandabas la carta de turno, sí. vale, ¿dónde voy? Aquí, ¿sabes? Y es como que hay esas influencias porque son traídas de fuera también, son claro, traídas por, claro. por, por generaciones vuestras de Latinoamérica, sí. de, de hace un montón de años y que se han quedado ahí. Exacto, sí. Por ejemplo, aquí en Gran Canaria, o sea, hay una comunidad enorme de colombianos, creo que... Si no estoy mal, la última vez que lo leí, creo que era la segunda comunidad, o sea, a nivel de, de España, creo que donde más colombianos habían era aquí en Gran Canaria. Y, y sí, 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 o sea, aparte, <laughs> después de Madrid, como que donde más colombianos habían era aquí. ¿sabes? Y aquí sí, hay demasiados colombianos, y en cambio vas a... a <laughs> demasiados, ¿por qué demasiado? <laughs> y hay, y hay demasiados? Y hay demasiados eh, venezolanos, por ejemplo, ¿sabes? Por, por hacerte una, una, una comparación. Hostia, que <laughs> hay demasiado. Ah, claro, eh. no, no, no. Oye, iros ya. ¿no? <laughs> estoy de coña. No, no, joder. Estoy de coña, joder. <laughs> me gusta, me gusta, tío. Me gusta que. que. que, que, que tal. Y que, o sea, que, que, que te hayan tratado bien. Entiendo que, salvo algún subnormal que de esos hay en todos los lados, como tu directora, por ejemplo, del instituto, pues subnormales ah, sí. así hay en todos los sitios y prejuiciosos y prejuiciosas los hay en todos los lados. Y cuéntame así un poquito más. Eh... Tu primer contacto a la hora de, de, de con el con el hip hop fue directamente rapeando o porque me has contado que te juntaste con unos breakers que empezaron a tal no sé qué te dio por bailar te dio por sí, fue, fue ahí, ¿Te, te dio por fue pintar te dio por sabes quiero decir sí. cuéntame un sí, poco sí, eso. O sea... Realmente el primer contacto fue eso, con el, con el tema del breakdance, o sea, antes de, de, de rapear y todo eso, recuerdo que, claro, como siempre estaba con ellos, pues yo también quería bailar, y además había, había o sea, algo que me hizo conectar fuerte con el breakdance es que, por ejemplo, eso, yo con, al final, las influencias mías son, eso, demasiado eh, latinas, ¿sabes? Entonces la salsa siempre la he tenido muy presente, y... Y yo, que sé, veía que lo, la gente que bailaba, bailaba con temas de salsa típicos de Roberto Roena, el que se sepa, ¿sabes? Que, que es un tema muy, muy mítico que, que siempre utilizan para bailar. Y claro, a mí eso me impactaba un montón, como, espera, ¿esta gente por qué baila eso y de esa forma, sabes? Y la salsa no se baila así, ¿me claro. entiendes? Entonces fue como ese choque cultural ahí... Que ya me hizo fue como meterme por esa parte y, y me quedó gustando y entendí el breakdance y, y nada, pero no se me daba muy bien. <laughs> no se me daba muy bien, entonces como que lo básico. Y ya después con el tema del graffiti, eh, tenía de sus amigos también que, que hacían graffiti, pero, pero digamos que la, a mí las artes como tal escritas no, no han sido lo mío. Y... Ok y bueno ahí, ahí no no indague mucho sino que eso me gustaba era como como esos esos códigos que se manejan en el graffiti eso me flipaba como esa esa esa, esa forma de, de vida que lleva el graffiti porque yo pienso como que el graffiti eh, o sea sí lo, lo, el tema del hip hop y tal eh, pero yo creo que el graffiti se vive de una manera muy diferente, no sé. Es mi, es mi sensación, ¿sabes? Como que el que es grafitero es grafitero 24 horas al día, ¿sabes? Y es como que su forma de, de vida la tiene tan interiorizada que. que ¿sabes? Que, que va. Se sí, mueve así bien. por la vida en general, ¿sabes? Así no esté pintando un graffiti, pero está viviendo graffiti, ¿sabes? Y esa movida me molaba muchísimo porque era como. Como eso, como algo tan, tan místico, por así llamarlo, de alguna forma que cuidaba eso, la, por dónde se movía, eso la las zonas donde, donde estaba, ¿sabes? Todas esas cosas así que los códigos que tiene el graffiti, eso, eso me gustaba mucho. Y digamos que eso lo aprendí de ahí, pero, pero sí que es verdad que no, no me metí muy de lleno a pintar ni nada de esas cosas. Vale, y, vale, y, vale. Pues, esas fueron las dos cosas que más me hicieron conectar con la movida hip hop. Y ya después el tema de la música. Pero lo de la música fue después. Ok, ok, ok. Entonces, el... es que el graffiti, que es lo que te iba a decir antes, el graffiti tiene esa movida súper guay, que es lo que has dicho tú, esa cantidad de códigos, esa cantidad de normas no escritas, pero que son, mm. que son normas y que están ahí y punto, ¿sabes? Y, y es un mundo súper bonito. Además, sí, sí, es, a ver, a es, es un mundo muy hijo de puta, eh, también al mismo tiempo, porque, pues como digo, en todo, ¿vale? Y no solo pasa en el hip hop, pues siempre hay piques, tío, siempre hay movidas, siempre hay un algo, siempre hay un... Eh, este cierre era mío y lo vi yo primero, ya, pero no lo pintaste primero, ya, pero lo vi yo y, y ahora vengo y te tacho y ahora no sé qué y siempre hay como marrones y luego te arreglas pero no te arreglas del todo y ya con esa persona ya no te juntas es como muy así el, el graffiti mira Harry Bones que pone por ahí graffiti yo, creo que, ¿sabes? yo creo que si hablamos de, de hip hop como tal yo creo que es la parte del hip hop más competitiva que, que existe ¿sabes? como que siempre estás en competencia y a mí eso es lo que me flipa me entiendes esa obviamente siempre de que sea Sana. Que no supere los límites, exacto, pero, pero ese, esa competencia que existe es como, como es que no, o sea, hasta que no no lo has vivido, no no terminas de entenderlo del todo, ¿me entiendes? Literal. Y, y yo tengo amigos eso que, que, que han empezado con el tema del graffiti y, y hacen música, ¿sabes? A lo mejor hacen estilos ya muy diferentes, muy alejados de lo que es el rap como tal. Pero tienen como, como esos códigos todavía de grafitero y, y. es que lo ves, ¿sabes? Lo ves como en su personalidad. Sabes, mm. como que este, este se, se ha creado diferente. Sí, es que a, aparte eso se, se nota un montón. Tienen, yo por, por por cosas de la vida, pues conozco varios y tienen todos un aura muy mm, diferente. Sí, no sí. te voy a decir ni especial, ni mejor, ni peor, pero tienen una aura distinta. ¿Sabes? Harry, que está por ahí en el chat, Harry es un troll. Pues más no, o menos, ¿sí? pues más o menos, eso es, es un rasgo que tiene la mayoría de los grafiteros. Que son unos trolls todos. En el buen aspecto, pero unos trolls sí. todos. Y el Harry, el rey troll, eso es así. <risa> <risa> pero Pero entonces no te ha dado tampoco por pintar. Probaste por eso de pintar. Eh, Hiciste sí, alguna piecita? He hecho, he bocetos y... Y a lo mejor algún tag por ahí, pero, pero cosas muy muy básicas. Así que no me metí mucho de lleno en, en hacer graffiti. Vale, entonces, ahora te, te pongo en situación, ¿vale? Situación aquello, random. Esto me lo acaba. O sea, me acaba de... Estamos vale, vale, vale. todos por ahí. Eh, después de un bolo, mazo de peña, tal no sé qué, no sé cuántos. Y yo cojo y saco un bote. Vale? Para hacer un tag ahí en la pared, todos, tal, no sé qué, y hacer simplemente pues hacer un tag. ¿Te firmas un tag o no te firmas un tag? Sí, claro, o sea, que, Ah, vale, vale, o sea, vale. Pero, vale. O sea, es, que, es más, a veces con, con mis colegas, que hay uno que, o sea, mi colega con el que siempre estoy, que es que, que Woz, que él siempre, o sea, que él viene también del, del graffiti, a veces le digo... Que, hermano, no, me dan ganas de eso, de comprarme un bote y que nos vayamos por ahí a taguear ¿sabes? Como que te dan esa, esas cosas, esa, esa curiosidad de nuevo, ¿sabes? Y, y eso como que siempre está ahí. Pero ah, sí, yo, sí, claro, que lo hago. Yo, te, yo tengo un colega, bro, que siempre me dice, alguna vez le he dicho... Se dice el pecado, pero no el pecador, ¿vale? Pero alguna vez le he dicho, pues yo me voy a poner a pintar. Me, me apetece empezar a pintar. Y me dice, no, tú no pintas. Tú ya eres mayor para empezar a pintar. Me dice el hijo de puta. Pero me lo dice así, ¿eh? Me dice, no, tú ya eres mayor para empezar a pintar. Tú ya no, tú ya no puedes pintar. Sí. Y, me, y me dice que no me entere, ¿eh? o sea, que no me entere yo que pintas. O que no, eso no es fácil. No, me, no, tú ya estás mayor. ¿Sabes? Me hace un montón de gracia eso. Tú ya estás mayor. Tú no puedes pintar.